Y como todos los días le digo, el gobierno tiene que hacer un plan de salvataje para las tarjetas de crédito. El Banco de la Nación tiene que comprar la deuda, refinanciarla con 6 meses de gracia a una tasa no comercial, igualito como están haciendo con Reactiva Perú. Reactiva Perú ya tiene el déficit de que solamente te lo dan por un mes, si te lo dan. Debería ser 3 meses, están 2 meses la gente para... 3 meses. Y la gente que está perdiendo su chamba, a la gente que le están bajando el sueldo, ¿no es cierto? Sí le van a cobrar los intereses en la tarjeta de crédito, que ahora inclusive hasta te amplía la línea. Punto aparte. ¿Ofrecerle droga a alguien es malo? ¿Sí o no? ¿Venderle droga a alguien es malo? ¿Sí o no? ¿Fiarle a un drogadicto droga es malo? ¿Sí o no? ¿Entendieron el punto aparte? No. El drama de las tarjetas de crédito según Combater por Willers. La crisis económica por la pandemia ha hecho que los préstamos bancarios se disparen. El desempleo del 42% de peruanos está provocando que cada vez más personas usen como salvavidas las benditas tarjetas de crédito para hacer sus gastos de consumo. Los que tienen ahorro han usado su ahorro hasta que lo hayan terminado y de ahí recién se han endeudado. Pero los que no tenían ahorro, de frente se han endeudado, y uno de los vehículos principales es el uso de la tarjeta de crédito. Según los especialistas, estos préstamos que provienen de bancos y financieras, incluyendo las tiendas comerciales como Falabella o Ripley, se han duplicado. Para el economista González Izquierdo, la mayoría está solicitando todo en línea. En la mayoría de los casos, según reportes oficiales, las líneas de crédito se están comenzando a usar casi en su totalidad. En el Perú, el promedio anual de crédito se ha superado solo en los 3 primeros meses. Si en los últimos 5 años ha sido de 21 mil millones de soles prestados, este año hasta marzo ha sido de más de 26 mil millones, por lo que se proyecta que en diciembre podrían alcanzarse los 100 mil millones de soles. Aunque ahora algunas entidades financieras están otorgando líneas de crédito con la opción de poder cancelar más adelante, esto hace que ellos sean los más ganados, porque solo están reprogramando el pago. Pero, ¿quiénes son los más afectados con esta situación? Aunque parezca una paradoja, principalmente las personas menos pudientes, pues son las que pagan mayores tasas de interés. Las tarjetas de crédito más comunes, las, digamos, las silvestres, tienen tasas de interés entre 50, 60, 70% y en algunos casos sobrepasa el 100%. El principio financiero indica que los que tienen la tarjeta más sofisticada, como las Premium o Black, pagan la menor tasa. Entonces, en el uso del crédito se estaría beneficiando a los sectores de altos ingresos y se estaría perjudicando más a los sectores de ingresos medios y ingresos bajos. El refugio en este medio de pago está causando un sobreendeudamiento en las familias peruanas. Si bien entre marzo y abril las compras realizadas con crédito se redujeron en un 60%, los pagos en supermercados y farmacias se mantuvieron. Esto según el último reporte del Banco Central de Reserva. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a 2 cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Wars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.